Hoy hablamos del BQ de 5,7, hablamos de sus características y de muchas otras cosas más. Bienvenidos. Sus principales características son 2 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria interna. Además dispone de sonido Dolby. Además dispone de una cámara de 5 megapíxeles y una trasera de 13 megapíxeles, por lo cual está muy pero que muy bien. Aparte, como ves, tiene una pantalla bastante grande que merece mucho, mucho la pena. La batería son de 4000 amperios y tiene ahora mismo la versión 4.4 de KitKat. Seguimos contándote muchas más cosas. Además tiene sensor LED, cosa que está muy bien, y su conectividad ya es 3G, 3G Plus. No es que sea lo más interesante, lo ideal es que lo hubiesen sacado con tecnología 4G, pero por lo demás está muy pero que muy bien. Tiene, como te he dicho, sonido Dolby y la verdad es que se escucha muy pero que muy bien. Ahora lo probamos. Tiene también un editor de vídeo que la verdad es que está muy pero que muy bien. Dispone de doble ranura para que podamos meter 2 tarjetas SIM, cosa que está muy pero que muy bien, para que podamos pues poner, por ejemplo, una SIM para el trabajo y una SIM para cosas personales. Pues este es el menú Dolby, podemos configurar los juegos, la voz y otras muchas cosas más. Dispone también de Wi-Fi A. Dispone de Wi-Fi BGN, mejor dicho, también dispone de GPS y también, como te he dicho, de tecnología Dolby. En cuanto al contenido de la caja, pues nos encontramos el BQ de 5,7, el cargador, nos encontramos también los auriculares estéreo. Por lo demás ya ves que está muy pero que muy bien. Funciona muy bien con los juegos y la verdad es que es una maravilla de teléfono. Tiene sensor de proximidad, loop de aviso LED, Eco Bus. También dispone, como te he dicho, de una batería de 4000 amperios, cosa que la verdad es que está muy pero que muy bien. Tiene un procesador quad core de hasta 1,5 y la verdad que una CPU de hasta 357 MHz. La verdad es que es un teléfono que está muy pero que muy bien. El precio, los 249 euros aproximadamente. Además dispone de radio FM que funciona muy pero que muy bien con RDS, por lo cual es un teléfono bastante completo. ¿Qué nota le damos? Pues le damos un 7. No dispone de NFC ni dispone de 4G, una tecnología que a partir de este año próximo, del 2015, ya estará disponible prácticamente a pleno rendimiento y yo creo que en prácticamente todas las compañías. Le damos un 7 porque tiene muy buena calidad de pantalla, porque funciona muy bien, porque es un teléfono que está muy bien. No lleva prácticamente, no lleva aplicaciones preinstaladas de BQ, por lo cual la verdad es que está muy bien. Lleva radio FM, lleva también cliente de correo, que podemos decir que el cliente de correo la verdad es que no es demasiado completo para el tema del uso profesional, como tener la prueba del correo o el informe de lectura del correo, cosa que no lleva, por lo cual ahí en el lector de correo, en el gestor de correo le damos un 0 patatero porque la verdad es que no se le ha currado nada. Le damos un 7, así que ahí te dejo con este BQ de 5,7 que está muy pero que muy bien, una marca que está vendiendo muchísimos teléfonos pero que en este caso no le damos una gran nota porque le faltan cositas. Hasta el próximo vídeo, señores y señoras.